Silencio. Pusieron. El Tetris mostrará que es de verdad, que su talento llega más allá. Con Kings mis rotos nos va a deslumbrar. ¿Qué onda, Masters? ¿Cómo se encuentran? Espero estén muy, pero muy bien. Ya estamos de vuelta y aquí me equivoqué cuenta, Masters. Me equivoqué cuenta. Primer comentario, maestro Ángelo Alfredo, bienvenido. Steph Longoria, bienvenida. Pero mira, pues ese fue el primer comentario, mi Master Ángelo. Bienvenido, Master. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, bienvenidos. Giancarlo Rivas, un saludito, mi buen Fer. Ari Castro, Enrique Muñoz, Ángelo Alfredo, Dani Merino, Esteban Tancourt, Axel Flores, bienvenidos. Maestro Enrique, que quiere 30 hijos. No, Master, apenas tengo uno y no puedo con él. Como que los hacemos, pero no los hacemos. Está cabrón, güey. Mucha chamba, güey. Oigan, al principio del directo voy a explicar al pinche collar y de ahí ya nos cambiamos de cuenta, para subir la otra 1600. Está cerca la otra 1600. Pero es que el pedo, güey. El pedo, ahí les va. El pedo es que el pinche collar, güey, pues no hay mucho que explicar, la neta. O sea, no hay mucho que explicarle al collar. Esta es mi cuenta principal. Ya hasta, mira, la otra ya lo va a alcanzar. Donde tenemos 1600 y ahí jugamos. Saluditos, maestra Reina, Cris Fernández, ¿cómo están? Bienvenidos, maestro Miguel Ángel, bienvenidos, ¿cómo está mi Harry Heller? Un saludito, Ángelo Alfredo, primer comentario, maestro rifado. Cristian BR, Roger Quartz, Marco y nos traes un saludito, maestro de Abel, bienvenido, Eder Hernández, Sosa Carlos, Mario Zapata, Ángel Harset, un saludito, maestro Miguel Ángel, Rafael Anhart, un saludito, maestro Omar Martínez, Arellano Maps, bienvenido a. Al saludito Zoom que anda por aquí, Ángel Sainz, Karinita Anaí, bienvenida, Alan Mendoza, Maestro Chris, no sé cómo no ha explotado en views el Oli, tiene un chingo de cosas metidas para hacer divertido su directo, los efectos de video y audio. Antes hacía más efectos de video y audio y la gente me preguntaba lo mismo, güey, pero a la gente, pues hay gente que no le caigo bien, hay gente que le caigo bien, no importa, güey, o sea... El chiste es que tú te la pases bien, tú no te preocupes, güey, yo me preocuparé por eso, güey, no sé cómo no hay tanta gente, güey, no importa, wey. Es el juego, lo que quieras, no importa, güey, somos felices los que estamos. Steve Longoria, un saludito, Maestro Michel Cano, Fernando Hernández, a la verga, esos videos jamás ser ese nuevo intro, pues ese ya lo tenía ese intro, ¿no? Tengo un chingo de videos que no han visto a lo mejor, videos que hice desde antes, de hecho ahorita ando metido en que quiero hacer el efecto del zoom zoom. Laul, un saludito, Laul Cepeli, un saludito, Fernando Hernández, Avi Quintanilla, ¿cómo estás, guapísima? Un saludito, Chamán Rosado, Maestro Josué Rosales, Rosmel Uamani, un saludito, mi buen René Medel, me dice, está listo para los trolls que te van a trolear por usar Confi, no, si nos vamos a rifar, si nos vamos a rifar, saluditos mi Christopher, saluditos mi Ángel, saluditos Jefferson, ¿cómo estás mi Jefferson? Mi buen Nicolás Orson, ¿cómo está, Master? ¿Qué tal? Saluditos a Sebastián Uriostegui, un saludito al buen Chamán Rosado, Maestro Richard Minford, Cristian Fernández, ¿cómo está? El urshifu de agua está muy roto, está muy castre esa madre, güey. El urshifu de agua está muy castre, lo dejaron muy castroso. Leí que Confi, más que un curador, es una cinta focus para los atacantes. Es una focus, efectivamente. Es una focus más. Ya eres top de los mejores en United, no creo. Te acaban de donar 100 estrellas. Maestro guapísima reina, gracias por las 100 estrellitas. Estrellitas en las partidas, suerte. Estrellitas de la suerte, saluditos de suerte en las partidas. Gracias reina, muchas gracias por las estrellitas. Gracias por apoyar, muchas gracias por apoyar el directo, Master, muchas gracias. Explica, joven, Confi, jovencito, se lo voy a explicar, Master. Ariel, un saludito, Oli, hoy te ves. Oli, te ves bien, hoy te cortaste el pelo. No. Me lo había cortado, pero ya tiene tiempo, ya más de una semana.
Hola, soy Marquitos, ya tengo cuenta de Pokémon Unite, ahorita entro. A ver, Marquitos, saluditos a Marco Vega, saluditos al maestro, el Zum Zum ayer estuvo bueno con más producción. ¿Crees que ocupe un nerf el Urshifu fluido? No creo que ocupe un nerf, no creo que ocupe un nerf, nada más. No creo que ocupe un nerf, la neta no. Saludos, mi Samuel García, saluditos, mi buen Tomás Enrique, saluditos. ¿Cómo es el Confi? No lo veo tan potente el Confi por varios motivos. Ahorita voy a explicarlo. Ahorita lo voy a explicar para que vean a lo que he llegado en conclusión. Oye, con el Confi. Acaban de hacer una donación. Master, excelente día, mi Cris Padilla. ¿Cómo estás? Gracias por las 10 estrellas, Master. Muchas gracias. Johan Manuel, Venezuela presente. Saludos a la gente bonita que viene de Venezuela. Maestro, Michael Orrego, güey. Te acaban de hacer una excelente donación. ¿Extrañan la intro de Oli Milos? Mi hijo ya extraña la intro del libro, la pongo. Master, gracias, gracias por las 440 estrellas. Ah, muchas gracias, Master, de verdad. Mi Michael Orrego, muchas gracias. Mira, la pongo la intro. Igual no nos ha emparejado, pero pongo la intro para que la vean. La de Oli Milos, aquí está, ahí les va. Enché esta madre. La intro la utilizábamos antes. Esa la utilizaba antes para el Mario Kart. Me corro. ¡Ay, no! Al fin salió el match. Justo a tiempo. Gracias, maestro Michael, por la intro. Ahí se la pongo, master. Mañana empiezo clase en la universidad. Consejos. La universidad no es la prepa, güey. Ya estás más grande, ya tienes pelícanos en el océano. Así que, güey, no mames. Échale ganas, güey. Tú échale ganas, no te asustes. Dejan más tarea, pues sí. Permiso, voy al baño. Nuevo opening, hay varios, tengo varios. También tengo una donde es como de Yu-Gi-Oh, miren esta. Oli, te acaban de hacer una donación. Saiyajin. ¡No lo escuches! Es como de Tetris esa madre. Wey, ese era el segundo match que no nos aceptan, mames. Solo que está... Sublime, blanda, me falta para llegar a maestro, bajé experto 3, no, master, andas troleando. Oli, Marquitos no ha hecho la tarea por jugar. Mándale a hacer la tarea, si no su mamá le va a dar zoom zoom en las nachas. Imagínense un pinche zoom zoom, zoom zoom en las meras nachas para que se le quite. Esto es cine. A ver, me pidieron Oli Milos. Una leche nalgadilla. Tú iba a jugar Confi, ¿va? Un tal pinche Confi. Ok, amigos. Lo primero que yo les digo, Confi es un Pokémon que te cura y pega poquito a los otros Pokémon. Pero tiene algo interesante, que cuando alguien anota y hay espacio para que caiga otro gol, el gol de Confi hace stack a Confi. Por lo tanto, llevarla en top es una buena idea. Este es el set que encontramos. También funciona con energáfono, si no lo van a estaquear. Ahorita le voy a poner... Como no nos vamos a estaquear, voy abajo, le voy a poner el energáfono. Y el set de medallas con el que estoy jugándola es este que hice collar. Eso básicamente es lo que puse. Todas las negras, todas las verdes y ataque especial lo más que se pueda. Porque entre más ataque especial, más cura. Ahora, esta madre se te pega al rival... Y también ataques del rival. Hay un ataque que lo cura, más o menos de una Focus Van. Y hay otro ataque que hace una especie de pasiva de Wiggly. Los jala. Los jala hacia los rivales. Ese funciona para Tirano y otros monos, ¿ok? Aquí el repartir experiencia, pues sí ayuda. Vamos a poner látigo cepa y vamos a ayudarle a la plantita. Vamos a ayudarle a este compa. El Charmander no necesita ayuda. No le voy a pegarte a su mono ese. Chinga, y aquí la medio cagué. La cagué yo, ahí la cagué yo, ahí la cagué yo. Y la cagué feo, ¿eh? Ok, aquí hay que decidir por pegarle a uno. Antes de que me maten, me le pego a este güey. ¿Se fijan? Cuando te matan, te pega a este güey. Con el botón de vaqueo te bajas a la verga. Con el botón de vaqueo te bajas. Vamos a jalar esa cosa para acá. Se lo robó mi compa, a huevo. Lo voy a curar. Vamos a bajarnos. Vamos a bajarnos, no pasa nada. Ah, nos faltó uno, sí es cierto, qué pendejo. Me distraje.
Me le monto a este compi. Me distraje. Ay, me está curando la vida de arriba, se ve. Aquí me preparo para el ramazo. Este yo lo dirijo. No robé ni madres. Este güey evolucionó. Vamos a bajarnos. En cortinas. En caliente ni se siente, Masters. Que se lo robe ese güey. Ahí está. Me lo voy a montar. Uy, se recorrió el güey. No la atiné. Se aguanta un chingo esta cosa, miren. Con todo lo quise aguantar a la lechuguita. Buenísima ese güey. Vámonos. Vámonos, compi. Lo curo poquito. Puede que no nos gane, güey. Gasto mi... Me le tengo que pegar a ese güey. Para que alcance a hacer algo. Se me olvidó curarlo. Es estarlo curando con el ataque. Ok, me lo quedé yo. Lo curo un poquito por aquí. Y me bajo, güey. Ok, eso me lo quedé yo. Órale, cabrón. Cuidado, aquí es de cuidado, ¿eh? Gasté ataques, ¿se fijaron? Les quité ataques a los güeyes. Absorbí un poquito de daño. Ay, güey, pero no. El pinche jungla se pasó de verga, güey. El jungla se pasó de verga, se fue. Mátalos a ellos y también evolucionas, güey. El jungla se pasó de verga, güey. Nos dejó solos y ya... No, el jungla se pasó de verga, güey. Oli, ¿cuál es el más roto? Hay varios rotos, Master. Pues ahorita un mono roto... No lo sé, Master. Hay buen equilibrio. El chaneque sigue estando bien pendejo, güey. El chaneque sigue siendo un mono muy, pero muy pendejo. Te lo van a robar si te apendejas. Se lo robaron, ¿verdad? Ah, sí lo agarró el Chari. Vamos. Te bajas y te subes y los vas curando. O sea, no nomás te le quedes a uno. Revisa como con quién. Y quién tiene una mejor idea. Ok, la ulti, amigos, hace como una especie de bunch. Y el bunch lo que hace básicamente es que te cura, güey. Ahí arriba también traen esa madre. Ok, se están metiendo bien cabrón. Vamos a curar a este güey. Ahí está la ulti para que se curen. Se curan y se ocultan, güey. Más o menos hacemos de su base una base de para nosotros, güey. Y eso está chido. Aquí yo me bajo. Y me le trepo. Ahorita elijo a quién me le trepo. Todos tienen vida. Todos tienen su vida completa. Así que no hay a nadie a quien curar. Este güey puede que se meta en pedos. ¡Uy! ¡Oh, me le monté en el aire! ¡No mames! ¡Pinche confi! Se montó en el aire. ¿Vieron esa? Ese es el asunto. Vamos a curar a este güey. Esto es una mala idea, Master. Le vale verga a este güey. Ah, ya me... Yo ya me voy, güey. Ey, no mames. No seas culo, güey. Me van a matar. ¡Ole, perro! Bajándote y subiéndote está más divertido el confi, ¿eh? Porque si te quedas ahí arriba no está divertido. Órale, perro. Vamos a curar ese güey. Vámonos.
Te trepas acá en Colombia. Es de vagabundas, jaja, me dio mucha risa. Treparte aquí es como montarte. Vamos a curar a este güey. Hacemos farmeo. Esa batalla es importante, ya bájate, güey. Ven corto, ven corto, ven corto, ven corto. Teníamos ulti, pero bueno. Oli, yo creo que tú seas mi confi para que te subas y te bajes cada rato. Ah, fierro. Ese vato trae nivel bien bajo, el Urshifu, güey. Nuestro Urshifu está troleando el nivel, ¿eh? ¿Y a qué vas, güey? Ken, no mames, güey. El Ken ya troleó, güey. El Ken se está pasando de verga. No, mames, el Ken está haciendo puras mamadas, güey. Hay objetivo arriba y el Ken haciendo puras, pero purititas mamadas, güey. Vamos a ver aquí a ver a quién me le trepo. Este güey, hay que curarlo. Se nos cura esa madre, se nos cura esta madre. Que no se nos cure. No, pues ya mamó ese güey. Hay que recargar flores. Ah, ya traigo las 8 flores. Ok, aquí pues nos vamos para cuidar a la banda. Uy, me quieren chingar. ¡No, vámonos! ¡Vámonos! Entró esa mamada, güey. Entró esa madre. Podría ser un buen gol, ¿eh? Me curo porque luego en cuanto me... No me voy a poder estar subiendo y bajando tan fácilmente. El Urshifu está troleando, güey. Que se vaya a farmear. Bueno, ya. Ya agarró nivel el vato. Ese güey quiere nivel 15, no mames. ¿No están flipando? Hazlo pues. El Snorlax. Güey, el Snorlax va a sacar buen nivel. Ok. Estamos al Snorlax. El Snorlax es el que tiene que bajar. ¡Ole, perros! No era ese. Oh, pues todos tienen la vida completa. Ya se rindieron. ¿Se fijan así, Master? Bajas y subes de cabrón. Porque si te le quedas trepado un solo güey, creo que es un error. El collar es... Pues lo estoy explicando, Master. Te bajas y subes. La ulti lo que es que los oculta. Tienen que bufear a Confi. Pues a mí se me hace que está chido, A mí se me hace que está chido. No mete mucho daño, pero si cura... siento que podría curar más. Y siento que podría hacer ligeramente más daño. Pero... Pues los mantengo a salvo, o sea... Es un güey que cura de manera muy sencilla. Te trepas y ya. O sea, hice 17 asistencias, güey, de nomás andarme trepando. El daño siento que sí. Siento que sus estadísticas son bajas en general. Siento que cura poquito. Siento que hace cosas de a poquito. Pero es que sí se nota cuando te le trepas a un cabrón. Sí se nota que ese cabrón en particular no se muere, güey. El otro vato curó ligeramente menos que yo y tanqueó poquito más. No sé por qué. Creo que es porque lo matábamos. ¿Qué cosa, Belén? No hacer nada. Confi es lo que necesitaba. lo siento, mejor Pokémon como para dúo. No, de hecho, en dúo es muy malo. En Five Sacks está chingón porque tú te bajas, te subes. Es como una pulga que empieza a irse a otros lados, ¿saben? No es un Pokémon que ustedes tienen que poner como para intentar, no sé, matar. Obviamente no. No, no va en jungla, güey. No van a ponerlo ahí. Es un Pokémon que aporta de manera pequeñita, pero... Rompe otros monos, rompe a Tirano, rompe a Garchomp. Es un vato que rompe y ayuda a que tus compas no se mueran. Y está chido que se trepa a lo que sea, güey. Ese vato se le trepa a lo que sea, güey. Es un Power Ranger, se trepa a lo que sea, güey. Un error, el error de otro fue nomás quedarse con uno exactamente, ¿no? Yo sí, cuando veía que un güey se estaba por morir, me le trepaba a otro, lo curaba, me bajaba, me subía, ponía la ulti donde era. Más o menos así lo pueden utilizar, Masters. Es una manera de utilizarlo.
Ese mono de team completo no hace lo que exactamente en dúo no creo que venga bien. Viene bien en team completo. Y hay que estar viendo bien. Oli, cuando te subes en el Pokémon, ¿controlas el mono de tu compañero? No, no haces nada, güey. No haces nada. Absolutamente nada. Estás viendo cómo el otro güey se mueve. No haces nada, güey. Don Gato se puso Oli House. Ah, perro, nomás por eso, ¿eh? Oli House, Don Gato, a ver. La conexión de alguien está fea. Ahora voy a poner el otro set. El otro set, amigos, es distinto. El otro set se le pone a Pokémon que pelean de cerca. Es el set de los besitos, ¿va? El otro set yo lo recomiendo en Pokémon como Tirano, a Pokémon como Garchomp. De hecho, si no tengo a quién ponérselo, no lo voy a poner. Y suelta como una ramita también. A la verga, ¿se imaginan que yo me le pegue a esa madre? A ver. Ahora, me le voy a pegar a Don Gato. Y los stacks de Don Gato. Ah, Don Gato, pon al Tirano, ya lo tenías. Los stacks del compañero. Don Gato, no mames, niña en línea, no. Don Gato, no mames, güey. Don Gato, no mames. ¿Cómo niña en línea, güey? Don Gato, no. Hace falta un top laner. No, güey. Bueno, esta partida no va a poder poner. Ok, hay top laner ahí. Ok, me lo voy a pegar a Alessandro, lo cual está bien. Está bien. Los stacks de Alessandro cuentan como mis stacks. Don Gato ya puso a Sylveon. Ya quedó esa madre, ya se corrigió la composición. La niña en línea es un problema, güey. Tienes que ser demasiado cabrón para llevar a la niña en línea y ni así es. En competitivo la niña en línea es... es un problema. Te la focusean y no te la dejan subir. ¿Salieron 5 anuncios? No deberían salir tantos anuncios. 5 anuncios de un minuto? No, creo no, Master, es imposible. Don Gato y sus mamadas. Ok, el Don Gato troleando, pues ya. Pero no, sí cambió mi Don Gatito, sí cambió mi Don Gatito. Ok, vamos a ver. Vamos a ver por aquí qué pedo. Me acomodo mi silla porque estaba mamalón. Y empezamos con el látigo Zepa. No empiece con el otro ataque, es demasiado pronto para que empiece con el otro ataque. Aquí obvio no voy a ir a robar jungla, así que sí hay que hacerlo. Ya me le trepé. Él lo maneja, ¿eh? Él lo maneja, miren. Él lo maneja. Pero yo tengo que tener el ramazo bien listo. Que anote el compa. Incluso la nota. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a elegir? Ok, la regué ahí un poquito. No le sabe la Alessandra top, güey. Se lo chamaquearon con muchísima facilidad. ¿Qué pedo que Alessandro? Bueno, evolucionó, de milagro. No le tiene el ramazo. Aguas, aguas. Allá, güey, tienes al farme allá. No, men, Alessandro. Él me controla, él me controla. Prácticamente lo puedo jugar con una mano, más porque tengo que apuntar. No, sí, de hecho sí lo puedo jugar con una mano. Vamos a poner el beso. No jale a nadie. Esa madre los jala. Alessandro le vale verga. Es acá, güey. Tienes farmeo, güey. Al Alessandro no le juega chido en tope. Sí le fallan cositas al vato. Hácelo. Ven, esa madre los enamora y los jala hacia ti. Me gusta más el otro set con ciertos Pokémon. Ahí está el farmeo. Ahora lo hace acá. Mal ritmo. El Alessandro. Alessandro, ten en cuenta que tienes la pasiva. Imagina que tienes la pasiva de Wiggly. El vato no va a ir al 8, güey. Dejó solo a su jungla. Está troleando, güey. Está troleando este compa, güey. Lo suyo no es el top. Es mi Amber, estás troleando. Saluditos. Este vato está troleando, güey. Este vato con el que estoy está troleando. Troleaste bien culero, güey. Estás troleando, pero bien culero, güey. Estás troleando bien culero. No sé qué está haciendo el güey. Tienes el 720, güey. Ya, lo abajo ya valió madre.
Vamos a poner la hierbita. Lo enamoras y lo jalas hacia acá. Ufas. Pero aún así va perdiendo por nivel. Esa madre no hace daño, solamente los jala y atrevió el tilbato. Prácticamente un espectador. No, porque sí estás ayudando con estas cosas, mira. Nada más que se mueven y ese es difícil de atinar porque se mueven y vale madre. Hay que soltarla rápido. Alessandro no. Alessandro no juega top, güey. No está haciendo nada el vato. Lo enamoré, güey. No, men. ¿Por qué te pones en el rayo, güey? Y luego no le atinas el golpe. Enamoré al Snorlax. Enamoré al Snorlax. Órale, cabrones. Ahí está. Está enamorado el Snorlax. Está enamorado el Snorlax. Uy, la ulti. No, güey. Es que este vato no les ayuda en nada, güey. No, es que este vato, el Alessandro no le sabe a top, güey. Y lamento decirte, Alessandro, que está baneado Cremorant para las regionales, güey. Alessandro no le sabe a top, güey. Ni rotó, ni hizo nada, güey. Y luego, no, y luego se lo chamaqueaba bien cabrón la pinche Jupa, güey. Jupa te estunea, güey. Pero por eso tienes que pegar afuera del rango de la madre de Jupa, güey. No sé qué anda haciendo el Alessandro, güey, la neta, güey. Ni farmea ahí, güey. No sé qué anda haciendo el Alessandro. Neta, neta. Está bien perdido, güey. Está bien perdido a la verga, güey. Pero perdidísimo, güey. No, Master. Así no se juega top. No sé qué estás haciendo, güey. No sé qué estás haciendo, carnal. No sé qué estás haciendo. Es que esta habilidad no va a funcionar en... No, men. Ya se chingaron al Don Gato. Don Gato se quedó AFK. Qué cabrón, güey. Dejé la ulti para tirarle paro. No, amén. El Don Gato se fue a FK, güey. ¿Qué pedo? Se puso un set que tienes una pasiva. Tienes una pasiva. Tienes una pasiva de Wiggly. Es que Alessandro no. Alessandro tampoco juega a Wiggly porque no sabe lo que hace la pasiva. Le estoy diciendo que tiene la pasiva de Wiggly. Y no hace nada para utilizarla, güey. No mames, compa, ni siquiera va. ¿Qué es vaquear de una, güey? Tienes que vaquear de una, Alessandro. ¿Qué juegas, güey? ¿Qué estás jugando, cabrón? No, güey. ¿Qué estás jugando, Alessandro? Es vaquear de una, güey. ¡Ah, puta madre! Con Alessandro nomás está paseando. No, Alessandro, no haces nada, güey. Nomás te estás paseando, güey. No haces nada. Güey, no tiene ni un puto stack, güey. Alessandro no lleva ni un puto stack. No, oh, imposible, güey. Esa suma me desespera. A mí también me está desesperando bien, cabrón. Lo enamoré, a ver. No, pues se vuelven imparables. Ahí está, enamoré a dos güeyes. Buena ulti, buena ulti. No, mamá, se había muerto Link. No, el Alessandro está en otro plano de top lane, güey. Bueno, él no crea top lane. Sin embargo, fue top lane. Pero lamentablemente no hace nada. Me le pegué al que no quería. A ver. Sí la tiene, no mames. Don Gato, me quiero pegar a ti, güey. Si te estoy siguiendo es porque me quiero pegar a ti. Don Gato, seas cabrón, güey. Puta madre, con Don Gato solo corres hacia atrás, güey. Don Gato, si un confi te va correteando es porque tienes que acercarte a él. Ay, cabrón. Ay, Don Gato. Mira, fue a anotar 28 y se alcanzó el cabrón.
vendiendo el objetivo, pero se alcanzó. Ya no, ya se lo cogieron, güey. Don Gato, yo te puedo ayudar. Ay, cómo chinga este, güey. Don Gato, mira, güey, no mames, pinche Don Gato, corre de mí, güey. Don Gato, ¿por qué estás para allá cuando te puedes ir hacia el lado de tu equipo? Don Gato, ¿qué juegas, güey? La ulti carga rápido por el nergáfono. La puedes gastar al 3-10. Y no hay mucha bronca. No, el Don Gato está... súper, me amadrearon ese, güey. Link vaquea, güey. ¿Por qué te dejas morir? Vaquea. Ya te había salvado, güey. Ay, no mames. El Don Gato escondido como una rata de callejón para tratar de robar esa mamada. Güey, ni siquiera tiene con qué robárselo. Ya se lo van a matar. No, una chingadera esto, güey. No, güey, es una mamada, güey. No, pues échenle ganas, güey. Échenle ganas. Don Gato, mira, Don Gato creo que entró a trolear, güey. Porque se fue a FK, corría de mí y hacía y se iba a anotar cuando no había que anotar. Vendió la línea. Yo creo que Don Gato entró a trolear, ¿eh? O sea, veo unas actitudes de troll. No, lo de Alessandro muy mal, güey. Lo de Alessandro es brutal, pero brutalmente mal en top. O sea, muy mal en top lane. El Azumarill lo intentó y el Link lo intentó. Creo que repetimos sin Don Gato y sin Alessandro. Es que Alessandro sí juega bien, pero solamente juega el pato, creo. Juega otra cosa. Creo que el otro set de confi no es muy buena idea. Está chido, está chido con este... con Tiranitar, pero... es que Alessandro no sabe aprovechar que tiene un cabrón que los enamora y nunca se metía, güey. Necesita más rango esa mamada. Necesita más rango esa mamada. ¿Se imaginan el honor que debe ser pegársele a Freud siendo confi? Uy, estaría pro. No, el Don Gato troleando muy cabrón. Troleando muy cabrón el Don Gato. Maestro Simón Luna, gracias por el follow. Bienvenida. Bienvenido. Es el ejemplo de por qué no llevar a confi en solo queue. Exactamente. Van a ser puras mamadas. ¿Por qué banearon al pato en las regionales? ¿Quién sabe? Banearon al pato, a Scyther y a Scizor y a confi. Confi no se puede utilizar en las regionales. No puedes pegar básicos. No, no puedes pegar básicos mientras estás pegado, güey. Tampoco estunea confi con nada, eso no está chido. No puedes pegar básicos. No haces nada de eso. Sí soy de Cell, ¿se puede jugar también? Sí, mi Cristian Flores. Sí se puede, Master. ¿El Sableye? ¿Te le puedes pegar el Sableye? Sí. Lo haces invisible al cabrón. El pato sí hace un chingo de daño en early, ¿no? En early sí. Nos falta uno, güey. Si no se mete nadie. Vamos a invitar. ¿Estaba el Etorx, no? No, era Link el que estaba, la que estaba jugando. Mira este like. Oli, Jefferson, ¿cómo estás? Confi vale madre si no se vincula con un Pokémon. Sí, no hace nada. Si no se vincula, no hace nada. Se me hace un Pokémon muy aguado y muy aburrido. ¡Saludos, mi pezón! ¡Saludito, mi pezón! ¿Cómo estás? Todo chido. Ah, dice que todo bien. ¿Qué es early? El inicio de la partida. Early es el inicio de una partida. Early, mid y late. Early pronto, mid, medio y late tarde. O sea, ¿qué tan pronto es en la partida? ¿Qué tan tarde es en la partida? ¿Qué tan en medio es de la partida? Presonic, a ver. Oli, un consejo para Scizor Master. Pues, tus básicos, Master, son lo chido, que se cura. Las defensas, creo que cada 8 básicos su defensa se estaquea. Así que échale ahí con eso, güey. Banda, estaría raro decir en la madrugada, ven que me monto encima tuyo. Si aguas, no jueguen confi en la madrugada. Ven pa' montarte. Déjame te trepo. Yo soy como tu confi y me la paso pegado a ti. Ah, perro, sí, ya, güey. Ya veo muchas desventajas de ese Pokémon, pues... a mí se me hace que no está mal.
pero te la tienes que pegar a alguien chido. Y los stacks son como el... Uno, con uno que se stackee, se stackean los dos. O sea, pueden stackearlo los dos. Vamos a ver qué agarran. Hace falta un top laner y un jungla. Ese es ADC. Hace falta un top laner y un jungla. Maestro Presonic, ya teníamos... Ya tenemos support. A ver, como que no quieren que vaya... Ok. Chari jungla. Ay, güey, están cambiando de mono al final. No cambien de mono al final. Yo soy el que me ajusto, güey. Ay, cambiaron de mono al final, güey. No tenemos ADC, güey. No tenemos ADC porque cambiaron. Quitaron a la pinche lechuga. Pusieron a Charizard. Yo ya había puesto jungla y me hicieron regresarme. Amigos, si ya eligieron, ya quédense con eso. Porque se, falta ADC, sí, güey. Pero ya no alcanzaba a moverme. Puta madre, güey. No, pues abajo el mamut y la Wiggly. A ver qué pueden hacer. Yo acá, no, Wiggly, bájate, güey. 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 Falta de saber el mamut, a ver qué puede hacer. Los stacks valen por dos. Chale, haciendo depósito del bañorte y no pude aceptar la invitación. No pasa nada, mi. Mira este, güey. Anota, es gol para los dos. Lo malo es que yo no me traje la pesa. ¿Se lo robaron? Ah, no. El logro top no ayuda en nada. No traigo las gafas, ¿eh? No traigo un set para top esta vez. Se lo robaron ese, güey. Porque yo ataqué, tal vez. No juega el top chido, ¿eh? No juega el top chido tampoco. ¿Por qué nunca, de los pinches, nunca vienen a pegarle esta mamada, güey? ¿Por qué nunca el top laner que me toca montar viene a hacer esta mierda, güey? Ah, cómo se pasan de verga, güey. Absorbo daño y después... No, güey, es que no juegan top lane, amigos. No están... Vean mi guía de top lane. No están haciendo ni madres, güey. No están haciendo... Los que juegan en top no están haciendo... No juegan top lane. No juegan top lane, amigos. No juega top lane. Este Twilight no juega top lane, güey. No juega top lane, güey. No juega top lane el vato. Este cabrón. Tus tiempos, güey. Tus tiempos, güey. Tus tiempos. ¡Tus tiempos! ¡Qué mal están jugando, güey! Master, ya tengo al Confi para que use el Taina. A ver. Oh, men. Están troleando bien gacho con sus tiempos. Chécale, mi olí. Échale ganas. Llegaron las estrellas, carnal. Huevo. Échele ganitas, Masters. No tenemos ni daño, güey. Trolearon la ni la composición hicimos bien, güey. Error del otro equipo, ¿eh? Errorzote del otro equipo. Lléganse el objetivo en corto. El objetivo en corto. El otro equipo troleó, amigos. Se fue a hacer el... Ya ve vaqueando, mamut. Ya ve vaqueando, güey. Mira, gastaron la ulti. No mames, ¿ya traen ulti con Jupa o qué pedo? Güey, está medio acá a bajarte de esa madre.
A ver si llego a ayudarle a ese güey. Creo que van a ir todos a anotar. No, se subieron. No son tontos. Fíjate que el otro equipo está tomando unas decisiones bien mensas. En mi opinión. Master, la cola probada está bien arfía, señor de las ocho flores. Más o menos, Master. Pero aquí sí las tengo, mira. Todo está bien nerfeado si no tiene las flores. Vamos a cargar las flores aquí, pero ya las tengo, güey. Ah, lo mataron. Va a escapar ese güey. El rival fue abajo mientras defendían. Por lo que hicieron los rivales fue no anotar. A pesar de tener solo un contrincante, la cagaron, ¿no? ¿Esa ulti como para qué, güey? Presonic, esa ulti no sirvió de nada, güey. Esa ulti no sirvió de absolutamente nada, güey. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Puta madre, güey! No, güey, ni modo, él no vio que, no, que lo necesitaba. No se escaparon todos, no se escaparon todos. Mamut los quitó chido. La ulti de la Wiggly fue malísima. ¡No! ¡Wiggly, arriba! ¡Arriba, arriba, Wiggly! ¡Arriba! ¡Arriba, Wiggly, Wiggly! ¡Wiggly, qué pedo, Wiggly! ¡Eres ciego! ¿Qué te pasa? ¡No mames con la Wiggly, güey! ¡Qué pedo con la Wiggly! ¡No mames, güey! ¡No jueguen a Presonic! ¡Juega bien, güey! ¡Juega bien, cabrón! ¡No mames! ¡Te están anotando gol! ¡Y te valía verga, güey! Déjenme cargo florecitas para curar ese, güey. Ya lo mataron. ¿Qué pedo, Presonic? ¡Tú ya espéralo en base! ¡Presonic, no! ¡Presonic, no, ya no! ¡Espéralo en base! ¡No, el Presonic no juega nada! El Presonic no juega nada, güey. Nada. Tiene que practicar un chingo. No mames, Presonic, qué pedo. Lo tienes que esperar en base porque ya perdimos. Lo tienes que esperar en base porque ya habíamos perdido, güey. No mames, güey. Necesitan practicar un chingo. Presonic, no mames. Así no se juega, güey. No, Presonic. Así no. Si hay uno pegándole, tú ya déjalo, güey. Desde la base, Presonic. No, el Presonic sí. Sí le falla bien, cabrón, eh. Mira, güey, ¿por qué no se dejan montar? Güey, si los voy siguiendo es porque los necesito. Me bajo a cargar flores, güey, no mames. Solamente me bajo a agarrar florecitas. No mames, que no. La Wiggly no hace tampoco nada, güey. No, es imposible. No mames, el mamut se murió sin gastar ulti. Y la ulti de la Wiggly estuvo bien mal. No mames. Tienen que practicar, compas. Presonic, practica, güey, no mames. Presonic. No, güey, sí practica, güey, la neta, men. ¿Qué pedo con tu Lucario? ¿Quién sabe qué chingados tenía mi Lucario, güey? ¿Quién sabe qué le pasaba a mi Lucario? Échenle ganas, amigos. Échenle ganas. Luego no teníamos ADC, men.
Échenle ganas, amigos. No mames, este dato es el 01900. No mames, güey. El Twilight ni pegó, ni mató, ni nada, men. Un puto stack en todo el juego. No, mi Presonic. No, mi Twilight. Échenle ganas, güey. Presonic, qué verga, güey. Qué verga estabas jugando, güey. El Charizard lo intentó, ¿eh? El Charizard lo intentó. El Mamut más o menos también lo intentó. Pero lo que fue el Presonic y el Twilight, no mamen, compas. Ese Luca, es que, amigos, ese madre, el Confi sí sirve si te le pegas a un güey que juegue chido. O sea, si te le pegas a un güey que juegue chido, el vato va a usar el Confi muy cabrón. Pero es que el Twilight no juega nada, güey. El Twilight no juega nada, o sea, no quería ayudar el vato, güey. No mató ni, güey, ni una puta asistencia, güey. O sea, ni una puta asistencia pudo hacer. Tienen que echarle ganas, tienen que practicar. Confi sirve para darte cuenta cómo trolea tu equipo. Sí, trolean bien cabrón, güey. O sea, pero que el Twilight, cabrón, güey. Van dos top laners que entran a trolear muy feo. El vato este y el de ahorita también tienen que practicar, Alessandro, tienen que practicar top. De verdad, tienen que practicar top. No juegan top. No juegan top, tienen que practicar el top lane. Bueno, voy a cerrar esta cuenta y voy a abrir la otra. Ya no voy a poder poner Confi porque pues acá no lo tengo, pero quiero ser 1600 esta cuenta. Oli, si fue la ulti la gordita, ¿cómo salí? No, güey. Güey, todavía nos estaban pegando, todavía estábamos stuneando y la Willy se gastó la ulti. Y luego cuando pusieron la ulti de las ultis que stuneaban y la ulti de la de Delphox, yo puse mi ulti ahí para que ahí se quedaran y anular la ulti de Delphox. Para que pelearan allí, porque ya estaban atrapados. Les puse la ulti ahí y en lo que se salieron de mi ulti y quisieron correr, los mataron. O sea, una pendejada. Pero bueno, casi no traían nivel 10. O sea, no íbamos a hacer nada, güey. El vato es el que jugó con la Wiggly, pues no nos está ayudando. Follow Agüe, no, es Follow H, como de Age, maestro. No, no es Follow Agüe, es Follow H. A-G-E. A-G-E. Master, ¿cuándo el Confi se trepa tiene algún otro efecto aparte del collar? No le pueden pegar, es inmune a los golpes. Él no recibe daño. Y si tu compañero anota, él anota por ti con un solo tiempo de carga. ¡Eh, mi Potter! Saluditos, Master. Bienvenido, bienvenido. Entonces, pues así está el asunto. Confi no es malo, pero si el top lane no va a jugar chido top lane... No se va a poder. Aparte tienes que ir a cargar flores, güey. Es como un Yumi de LOL, Simón. Lo siento, iba con el Mamut, pero la Wiggly estuvo de más. No, pues no pasa nada, Masters, practiquen. Perdón, Oli, jugué bien horrible, era Lucario. No pasa nada, Masters, practiquen. Ya, ni flamearlos es bueno, nada más. La práctica es el maestro. Mira, entró el Payan y entró el Majin. A la verga, güey. Fíjate, aquí sí podía poner al Confi a ver qué salía. Me hice recordar que debo subir a los 600 puntos. ¿Cuáles 600 puntos, Mied? O sea que si mi aliado lleva 50 puntos, yo 50, anotamos 200, Mioli. No. Ahí te va. Tu gol entra en segunda. Tienen que tener 45 para que anoten 45. Es que la anotación del compañero entra primero y si le cabe a la base, entra automáticamente tu anotación. Si no entra tu anotación, güey. Vamos a ver top lane. 10 estrellas, mi cepadilla. A ver, Master, en conclusión, ¿qué pego con el collar? Pues lo que estoy diciendo, Master, se le pega, cura, jala la banda. Te da como la pasiva de la Wiggly. Con Tirano funciona, porque con Tirano... La idea de Tirano es que no se te escapen. Y si el Tirano lleva el set ese de Confi que los jala, es un pinche cagadero, güey. Paolo, la Wiggly arriba no es tunea, güey. No está tan chida, güey. La Wiggly arriba no es un recomendable, güey. Porque no es tuneas, güey. Paolo. Al Paolo le valió verga, güey. A ver, que se la rife. O sea, a mí no me va a ayudar la Wiggly, güey. O sea, no me va a ayudar en nada la Wiggly. Counters del Tiranitar. Counters del Tiranitar. Uy, hay un montón. Urshifu, el Conejo, Delphox, Cremorant.
cualquier Pokémon con movilidad, Espeon puede ser su counter si sabes guardar la pasiva. Aunque no la crean, Hoopa puede ayudar contra ese güey. A otro Pokémon que le puede chingar, la rana puede, pero no tanto. O sea, no, sí se escapa, pero no tan fácil como los otros que mencioné. Cualquier Pokémon que tenga dos dashes, ya se chingó al Tiranitar. Digo, si traes un Pokémon, güey, que se acerca mucho como el Scizor, no estás más nivel nada más. A ver, que me ayude el Paolo. Sí, si me ayudas así está bien. Simón, soy un madracito. ¿Anotamos? ¿Tú anotas también, güey? Abre línea para que no tenga quien pegarle. La pasiva de Wiggly es la que jala esa mamada. Abre línea para que no tenga quien pegarle. Es que, Paolo, abriendo línea es más fácil, pero igual no lo hizo mal. No lo hizo mal, lo hizo bien. El peor es que nos lo robaron. Verga, se metió mal ese güey. Chíngala. Con la pasiva no se escapa. Ese Jupa trae mucho nivel. Ganaron abajo, ¿eh? Abajo perdieron. Pues Mayen trae 4. Puta madre, güey. Uy, ojito. Cúrate tú. Para que entres a dormirlos. Puta madre, güey. Nos pegó a los dos, que no se vio para dónde estaba pegando. Uy, qué regalito. Digo que hay que hacerles bola abajo, güey. 720 todos abajo. Total, el pinche Urshifu ya hay más o menos. ¡Ah, mierda! No alcancé a escapar. El Jupa se volvió otra vez castroso de golpe, ¿eh? Puta madre, me mataron desde antes, güey. No tenían que matarme, la cagué. Pues bueno, es que también había 3 güeyes. La idea es encimarlos. ¿Traen Dragonite? No, nosotros traemos salud, güey. La rana trae shurikens, güey, no mames. Saber que se rife con los shurikens. La rana trae shurikens, güey. A ver qué puede hacer el vato. A la verga, no, ya valió pilín. Nos robaron jungla y escaparon. Y la rana trae shuriken. Si no hace la jungla y se la robaron. Si, fíjense, si yo no agarraba eso de la jungla, se la roban a la pinche rana, ¿eh? La rana está troleando feo. Tiene que practicar ahí. No, aquí ya no tengo nada que hacer. Ahí ya no tengo nada que hacer, compas. No, ya valió verga, güey. No sirve para asegurar. La rana, los shurikens, pues no sé. Yo soy main rana shuriken Simón, pero... O sea, y en ese momento yo esperaba que el güey asegurara. Aparte, yo no soy main rana, yo no juego rana, güey. O sea, yo no pongo a la rana. Me gustan los shurikens, me entretienen, pero no funcionan en competitivo, güey. O sea, no. A mi expresión de, trae shurikens, significa que no puedo esperar que se robe esa madre, güey. O
sea, no puede esperar que se vaya a robar esa madre. Básicamente es eso. Me ultió ese güey, ya me consumió mi ulti. No, está imposible, güey. La pinche rana ni ayuda, güey. La pinche rana ni sabe qué verga anda haciendo, güey. La pinche rana ni está farmeando, güey, nomás está caminando. Es que ni siquiera está farmeando, güey, nomás está caminando. O sea, dijeras, el vato quiere farmear, va a hacer algo. Justo nos esperaban para hacernos eso. O sea, la rana ni siquiera nos ayuda. La rana ni siquiera está jugando, güey. O sea, dijeras, está haciendo algo. No está haciendo nada, güey. Por eso estamos perdiendo. Porque el jungla, pues, deja mucho que desear, güey. Yo cometí un error cuando me fui para acá, pero tampoco es crítico, güey. O sea, me mataron y ya, güey. Traía la pupa, no iba a hacer mucha diferencia. La rana ni siquiera hace la jungla, güey. O sea, ni siquiera se la están robando. El otro equipo entra a su propia jungla, güey. La rana ni siquiera está jugando, güey. La rana ni siquiera está jugando. No está haciendo nada, güey. La rana no está jugando, güey. La rana no está jugando. Tiene que echarle ganas, güey. Me volvió a agarrar el slow, bro. La rana ni siquiera le pudo ganar a esa madre. ¡Uy! La rana ni siquiera está jugando, güey. La rana es un niño de 8 años, los años que tenga, güey. Los años que tenga, no está jugando, güey. No está jugando, los años no importa. Entró a jugar y tiene que jugar. Entre más tiempo hagan de aquel objetivo, mejor. Y a la rana que va, güey. No les, ni siquiera les está pegando, güey. Pobrecito, güey. Ya se quieren rendir. Defiende esa madre, Wiggly. Defiende esta madre, Wiggly. Wiggly, defiende esta madre, güey. Defiende esta madre. Yo puedo ir a pelear. No, me le vale verga. Esa rana, qué rabia, sí, la neta, güey. No, ni nivel traigo, güey. O sea, no traigo nada, carnal. El dobro se rifó ahí. Ah, salió un güey. Me volvieron a ultear, güey. ¿Que no la ulti era positiva? Son locos, como son tontos, güey. No había que pegarle a esa madre. ¿Por qué le van y le pegan al Rayquaza? ¿Por qué le fueron a pegar al Rayquaza si íbamos ganando la batalla, güey? ¿Por qué le fueron a pegar al Rayquaza si le estamos ganando la batalla, amigos? ¿Por qué le fueron a pegar al Rayquaza? Fue la puta rana, güey. Fue la puta rana. Estoy casi seguro que fue la puta rana, güey. Estoy casi seguro que fue la puta rana. Fue la puta rana que le pegó al Rayquaza. Fue la rana la que le pegó al Rayquaza, ¿verdad? Fue la rana la que le pegó al Rayquaza, estoy seguro, güey. ¿Por qué le pegaron al Rayquaza? Tenemos la batalla ganada. ¿Por qué le pegaron al Rayquaza? No, tenemos la batalla no ganada, pero casi, güey. ¿Por qué le pegaron al Rayquaza, güey? ¿Por qué le pegaron al Rayquaza? Si fue la puta rana. Si fue la rana, no mames, güey.
La rana ni tiró ulti. No mames, sí fue la rana, güey. Puta madre con ese, güey. Ay, ¿por qué le pega? Güey, no mames, no le... Amigo, no le pegues al Rayquaza porque ya todos están reviviendo y se está muriendo el Jupa. Pégale al Jupa para que entre uno en uno. Se lo robó el Duraludón y el Duraludón no tenía nada de defensa, güey. Se lo regalaste al Duraludón. Se lo regalaste al Duraludón, compa. Se lo regaló al Duraludón, güey. La rana y Delphox pegándole. ¿Pero por qué le pegan al puto Rayquaza? Si ya pusieron portal, si ya respawnearon y van a aparecer ahí. Mejor péguenle en cuanto aparezcan. ¡Péguenles, güey! El Jupa ya estaba muerto. No, la cagaron bien cabrón. Ay, la cagaron bien cabrón, güey. La cagaron. No, la pinche rana no juega pero a la chingada de nada, güey. Hizo 40,000 de daño, güey. El Majin casi lo alcanza y él es el jungla. ¡Nah, rana! Maestro John, ponte verga, güey. Ponte verga, mi John. Neta, no haces nada, güey. Porque puta, le pegaron al... Le regalaron el Rayquaza, amigos. Les regalaron el Rayquaza, pero feo, güey. Lo peor de todo el equipo tienen Dragonite y Duraludon y los cabrones pegan al Rayquaza cuando ya todos están vivos, güey. No, se pasaron de verga, güey. Bien feo, ¿no? La pinche rana... Tiene que... No, güey. Vamos a ver los datos de combate de ese vato. No sé por qué vas jungla si no le sabes, güey. 3,000 combates. No, master. Maestro. Maestro. Maestro John o como se lea tu nick. Este es practicar un chingo, güey. Pero un chingo a la verga, güey. Un chingo a la verga, güey. Te lo juro, güey. Has perdido tu tiempo mucho, güey. 3,000 combates no se te notan ni 300, güey. Has perdido tu tiempo en este juego, güey. Necesitas ver los streams, saber tus rotaciones y saber qué hacer, güey. Porque no haces nada, güey. Nada, güey. O sea, nada. Tienes que practicar, güey. Te lo digo así en buena onda. Tienes que practicar. No haces nada, güey. Nada, güey. Nada. No, no tienes nada de macro, güey. Necesitas echarle ganas a eso. La grenera confío, ¿qué pedo? No iba el vato a hacer nada. 5,000 combates para no hacer nada, güey. Para no hacer absolutamente nada, güey. Ve a Majin X para que veas cómo se la rana. Así, Majin X en YouTube. Digo, en YouTube, en Facebook. Hola, Oli. Un eslobre escaldar. No jala, güey, ahorita. Perdón, Master. Es mi cuenta Smurf. Tu cuenta Smurf tiene 3,000 combates. Ah, chingado, no mames, son muchos. Al centro y ni le pensó tantito. Lo peor es que abajo estábamos haciendo la TF. Güey, la... le puso a su hermanito de chinas a jugar. Me toca trolear. Dale, dale, Snowball, tú rífate, güey. Date un Jupa ahorita que te dejen. Un Jupita ahorita que me dejen. Va, va, va. No, jugó muy mal la rana, güey. O sea, jugó muy mal. La rana le tiró ulti al Rayquaza. La rana les regaló el Rayquaza. La rana les regaló el Rayquaza. ¿No ven los respawns? Amigos, el Jupa puso la ulti en el, para que todos los amigos que estaban respawneando llegaran de golpe. Es decir, no había nadie, pero iba a haber insofacto. Cabrón que apareciera, cabrón que reviviera, cabrón que aparecía. Y les digo una cosa triste, que salen más rápido y con toda la vida y con los escudos de la base más grande. No sean cabrones, güey. No sean cabrones. Hace falta un top lane. Esta voy a jugar Machamp. Dice Pai que le hables. Un saludo a Pai. Te hablo, Pai, ya le hablé. Payán dice que le pegó porque esa partida no la quería ganar. No, mi Payán. Era matarlos a ellos, güey. También noté que cuando habían tres menos era que pegaba el raid. Porque estaban por en medio, pero no sé ni para qué fue abajo. Si solo se regresó para en medio. No, la rana no hizo nada, güey. O sea, la rana, nuestro equipo no hizo nada. Se los juro, no hizo nada. No digas eso, amor, dice Mayin. Dice Salma que le hables. Un saludito a Salma, saluditos. Salma, te estoy hablando. (Risa)
No, hombre, están cabrones a veces, ¿eh? Que se encuera el Machamp, ya anda encueradillo. La cagué, no se los alcancé a robar. Gracias por pegarle, compa. ¿Otro más? Gracias por pegarle, compa. No estuvo en este mono nada, güey. También agarró su valla ese, güey. No salió el negocio, ¿verdad? Van a matar al payán. Si matan al payán, no sale el negocio, pero salió mal. Maté al top, pero no salió mi negocio. Mejor me hubiera regresado. Ah, era el árbol. Atraen árbol top. Simón, Simón. Sí, payan, sí, ven, 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 güey. Traen conejito chiquito todavía. ¿Tendrán vallas esos güeyes? Sí, sí tienen vallas. No tengo vida, güey. El árbol se anda haciendo sus mamadas de stackearse. No tengo vida, por eso no voy a ir al 8. Aparte ya están todos ahí. Aquí el pedo es que traigo dos stacks nada más. No hay pedo ahorita. La verdad sí tenemos ventajas. Es un árbol, tren, árbol, topes, güeyes. Ya con eso se van. No le hace. Pinche conejillo trae el mismo nivel que yo. Entra, perro, entra. Ah, la agarró, no quiero que la agarre porque se estaquea. Oh, banana. Ya trae el Horn Leech ese, güey. Estoy contra dos, por eso no voy a bajar todavía. Ahora estoy contra tres. El árbol me echó un raid, güey. El árbol me salvó. Qué humilde. El árbol me salvó. Humildad y no chingaderas. Humildad y no chingaderas de ese güey. Es por acá, compa, es por acá. Ah, no evolucioné, demonios. Ábrete, para que el árbol no tenga dos que agarrar. Ábrete, ajá, ábrete así. A la verga, noté lo que traía. Sigue chingando mucho ese conejo. A ver, si le digo por detrás lo madreo, ¿eh? Adiós, padre. Uy, evolucionó la tortuga. Puede que gaste ulti. Simón. Son tan predecibles esos güeyes. Oh, falló Majin, chale. Hazla. Gracias por... Son bien humildes estos dos cabrones. Siempre me llevan a mi base. Pinches vergazos en el caparazón, güey. ¡Saquen los cornflakes a la verga! Dice el Chapa. ¿Para qué? El árbol no. El árbol top, güey. Pues esos güeyes. Están bien locos, güey. Árbol top. No me pudieron matar y me ayudaban, güey. O sea, si el árbol me atacaba, me salvaba, güey. El conejo fue el que brincó chido.
Paolo, tú eres el front, güey. Tú eres el que vas y te fijas. Ahora el objetivo de abajo. Sí, abajo se hace el objetivo. Por la experiencia y más cosas bonitas. Que se suban los tanques, ¿no? Que se suban los tanques, güey. Que se suban los tanques, ya. Vaquea, mira, güey, te estoy diciendo que, Paolo, te estoy diciendo que se suban los tanques, Simón. El otro me hizo caso. Que se suban los tanques, güey. Les estoy diciendo, güey, les estoy diciendo que se suban los tanques, güey. Pero no me hacen caso. Yo estoy leyendo este equipo como un pinche cuaderno de primaria, la verga, güey. Puta madre, güey. Es que se tardaron un chingo, pero lo mamalón, güey, en subirse. Les estoy diciendo que se suban los tanques, van a chingar a la tortuga, güey. O bueno, no han chingado, pero han hecho mejor trabajo. Ahí el conejo de Payán, pues ya se la dejé. Se los dejé tocados, dicen por ahí. Al Dragapult fue el que sí me madrié. Ese Dragapult top no hace ni madres tampoco, ¿eh? Robamos jungla, lo matamos en su jungla. Ah, ese pinche Dragapult necesita practicar también. Dragapult top no sirve, de entrada no sirve. No es un Pokémon que te va a ayudar a pura verga en top, güey. Aquí estará. No sirve, güey. Les estoy diciendo, les estoy diciendo, no jala y lo pone la banda. ¿Cómo te vas, conejo? 33. Ah, se alcanzó a pegarme. Sigue así. Ahí viene el Dracum. No sirve. Cuarto stack. Uy, quise meter un stackcito chiquito. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién hace el pedo? ¿Quién hace el pedo? Ojito, seguro ese árbol y esa tortuga ven tus streams. Seguro los ven, ¿eh? O sea, es sarcasmo, ¿eh? Hay objetivo abajo de los buenos. ¿Dos y dos? A ver, van dos arriba. Dos y tres. Es que el objetivo de arriba no nos va a ayudar de gran cosa. Este compa no sabe qué verga con la vida. Respawn de 7, 6, 5, 4. A ver si alcanzo. Sí, se alcancé. ¿Saben? ¿Saben? ¿Ay, qué pedo? ¿Por qué pude anotar fácil? A la verga. Por el tiempo de... A la verga. Si nos lo roban, no hay pedo, ¿eh? Estoy chingando, compa, que yo sí le pego. Superando. Es decir, si nos roban esa madre no hay pedo porque los vamos a matar a todos. No, pues ya. Superando. No, pues ya. El Dragapult no hizo ni madres. Sí, a la tortuga le dio la chiripiorca, güey. No, más traer una cosa de esas. Ni la había visto, güey. Después entro al segundo brinco. Aquí mero. Ay, no, güey. Pensé que era del otro. Uy, no gastó su ulti, el pobrecito. Uy, se movió. Güey, Paolo, ¿por qué agarra los dos, güey? Ah, no, no es Paolo, es Majin. Uy, ulti en la base, huevo. Majin lo agarró, güey. Vamos como que nos vamos. ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo!
Había un Gleison en la partida. Sí, casi no se veía, ¿verdad? Oli, entonces el Regieleki no es meta. La verdad, ahorita, el primer... Mira, sí es meta, obviamente es meta el Regieleki, pero el primer Regi-Ice, Regi-Steel y Regi-Rock es más importante ahorita en el meta. Se ha descubierto recientemente que la experiencia y todo... Es mucha ventaja todo lo que te da. El pinche payán joven chido, güey. Entonces, es mucha ventaja lo que te da. El Majin anda tanqueando verga, güey. Esta la gané, sí, porque sí tenía ganas de ganarla. No digas eso, mi amor. Che, partida estuvo buena. ¿En qué control usas para jugar? Utilizo esta madre, güey, el control pro original de la Nintendo. Cuando te fuiste al centro, andaba jalando de las greñas al Blastoise para no ir al centro. Sí vi. Pinche Blastoise, güey. El pedo es que éramos dos, güey. Y si nos pudieron haber robado el Rayquaza. Pero mira, Majin, aunque nos lo robaran, no creo que pudieran anotar más que dos. Y ya íbamos ganando por un chingo. Porque yo también había metido gol grande. Oye, ¿le dieron 5-3? No lo sé, Master. No sé si eran 5-3. Mala elección de palabras, dice Adrián. Pero ¿por qué? El Majin anda tanqueando verga. Ah, o sea, anda tanqueando coma verga. O sea, el Majin anda tanqueando bien. El Snowball y todo estuvo chido, güey. La ganamos bien. El Majin seduciendo al Blastoise. Estuvo chingona, Jiggis. Jiggis, mi Majin. Les dimos una madriz a esos güeyes. Ese Machamp ya tiene puesto el Confi. Así no vale. Sí, cierto. Tiene el Confi puesto ese güey. ¿Cuántas monedas costará el Confi? Yo creo que... Güey, la neta, el Confi necesita un pinche buff de daño, güey. O estunear con uno de sus movimientos. Es que sí se queda muy abajo, ¿no? El Confi. Miren, en las regionales no se va a poder jugar Confi. Están baneados de las regionales Scyther, Scizor, Confi y Cremorant. Es mejor poner lo que sabes jugar y no solo support. Porque sí. Y menos si no lo sabes usar. 12.000, dice Josué. Oli albureando con el tanihueando coma verga que tanqueando verga. No, pues en el YouTube naranja sí se ven unos pinches tanquesotes de esa madre bien cabrón, ¿eh? Tanqueando verga. Perdónenme, Masters. Ustedes... No sé qué bug tengan, amigos, la verdad no dieron explicaciones, solamente pusieron estos Pokémon están baneados y punto. Wey, ojalá hubieran baneado al Chaneque. Viviríamos otro tipo de regionales. El Sableye y Sombreville también está baneado, ¿no es cierto? ¿En dónde viste eso, mi Fares? Hay quienes tanquean hasta 20, ¿te imaginas tanquear 20, mi Mayen? Habrá otro stream. Hoy es que jueves. Hoy, ¿qué día de la semana es? Jueves, ¿no? Esta madre ni dice qué día. Thursday, sí. No hay jungla. ¿Por qué banean a Scizor? No sé. Tiene un glitch. No se vale en las regionales. No puedes jugar un torneo nacional con Scizor ahorita. Es por eso que yo les digo que Pokémon Unite no es como el Smash. Pokémon Unite no es así como de, no, pues te voy a echar al Iggy, no, pues te voy a echar al Snake. No, güey, lamentablemente en Pokémon Unite, en una partida, si un equipo decide banear a tu main, lo banean. Banean a tu main y luego alguien elige a tu submain primero que tú, ya no se puede. No hay mirror, en Pokémon Unite no hay mirror match en los torneos. No puede haber dos Charizards, por ejemplo. Lo bueno de eso es que si pones Charizard y Slowbro, no puede haber dos Slowbros. No puede haber... No, nadie le para al Char y la ulti porque no pueden haber dos Slowbros. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Tienes que tener... al menos tienes que tener tres picks y dos líneas para jugar esta madre. Y eso está chingón. Si te pones a verlos, está chido, ¿eh? Eso está muy chido, la neta. Te obliga... Un campeón tiene que ser más dinámico, pues... No puedes ser campeón de Pokémon nomás por tu chula cara y que eres el mejor... No sé, un ejemplo, no digo que Picagot.
Pero el mejor Garchomp de México, pues ya pasa al segundo plano. Aunque al Garchomp no se lo va a banear nadie, güey. Alguna tal vez sí, pero tiene jugadores muy buenos. O sea, no es como de que nerfies al Garchomp y ya me dieron verga, pues no. Uy, se me escapó esa madre. Su jungla no va a venir, su jungla no va a venir. Ya me di cuenta que su jungla no va a venir. Una, dos, fuego. Están acá abajo. Ah, es un Dodrio, güey, llegó tardísimo. Ey, Gordis, corre mi jungla, Gordis. Me quiere robar la jungla esa madre. Espérate, trae el picotazo. Trae el picotazo. Ese pinche Pokémon siempre es esa mamada. Y trae el pico taladro, mira, llegó a notar el güey. Y va a querer subir. Los conozco, güey, los conozco. Simón. Por eso llegó tarde jungla de esos güeyes. Escuché ese güey llegar. Ok. La ardilla apenas se está notando. ¿Nos chingaron abajo? Escuché muchos goles, güey. Sí están mamando esos güeyes, ¿eh? Que okay, su estrategia ya se está viendo clara y fuerte. Me gasté mi full heal desde mucho antes. Ah, vale verga, güey. Los de abajo están algo madreados. No mames, la pulguita ya la había hecho y se regresó. Güey, hubieras agarrado la valla, carnal. Ay, la pulguita se mamó. Mamos, güey, ¿qué hiciste, güey? Ya tenías la valla, güey. Ya era tuya esa madre. A ver si alcanzo a sacar al Chari para robarles. No, mames. No le están pegando, se subieron. Qué regalito, güey. Más que aquí necesito alguien que me dé visión. La ardilla no sé ni qué verga está jugando, ¿eh? Da visión, ¿no? Así no. Javier, así no se le hace. Tienes que dar visión primero, güey. Tú tienes que dar visión. Y tienes que dar front, güey. Tú no vas y le pegas. Tú no vas y aseguras. Tú vas para adelante. Aunque en esa situación a lo mejor sí se podía. A ver. Hola, sé que ha entrado, güey. El mamut anda troleando bien gacho, güey. Ponte verga, güey. No estás... Te está faltando, mamutcito. Te está faltando farmeo y control de la partida. Dale, tú puedes. Puta madre, rey. Entonces, nos regalaron el rey esos güeyes. Un equipo más chingón no hubiera... Un equipo más chingón no nos hubiera regalado tan chido. Además, nos dio feed. No lo eches a las... No lo eches... Sácalo de las llamas para que no te lo robe, güey. El mamut está troleando, güey. La pinche ardilla. Hola, Lunita, ¿cómo estás? Bienvenida. El Venom anda haciendo su chamba. 10 estrellas. Anda flameando bien suave. Hasta ganas de entrar. Estoy flameando suave. Hasta el Dodrio. Hoy la cagaron. Acabo de hacer una donación. Saiyajin. No hay objetivo todavía. Ahora, puerco. También gastó el tildo bueno. Buena ulti de Elvina. Ay, por poco y dejaba anotar a este güey. Eso es por la ulti.
El Dodrio, aguas con el Dodrio nada más, Masters. Les estoy, voy fuera ardilla también. Amigos, este equipo traen muy buenos ladrones, ¿eh? Ardilla y otras cosas. Respawnea nuestro support. Bríncale ya, Blissey, bríncale ya, Blissey. Aquí vi algo. Se vio una bola, ¿no? ¿Sí la vieron? Esta madre. Me canceló la ulti ese güey. No, no me la canceló. Sí, no, no está la ardilla. Es decir, si están tres arriba todavía, aquí ya chingué. Lo siento, homies. Yo tengo dos planes de escape. Abro línea. ¡Ole! Gasto ulti. ¡Ole, perro! Me chupó, banda. Oh, le quebré la cintura a ese perro, güey. Le quebré la cintura a ese güey. Siempre hay que tener un modo de escapa. De escapatorio, iba a decir. Hácelo, 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 hácelo. A ver, objetivo arriba, es arriba. Hay un Pikachu, no mames, esos son regalos de Navidad, ¿eh? Y cayó a mi fuego, a huevo. Brincó al fuego. Brincó a donde le puse el fuego. Háganse esa madre, compas. Porque ya tengo nivel 14. No mames, la ardillita se aguantó. Es decir, con todo y su stack la estoy... Buenísima Venom, buenísima cabrón. Buenísima Venom. Tienen cuatro muertos, pero muy buenos robadores. Ojito. Abran línea, que si no valimos madre. Buenas ultis ahí. Les digo, esa madre hay que defenderla. Porque tienen buenos robadores. Tienen muy buenos cabros que pueden robar. La ardilla y otros güeyes son Pokémon que sí nos la pueden aplicar. Creo que esa madre quiere venir a anotar. No lo voy a dejar. Hay que ver por dónde vienen. Ok, si es lo que quieren hacer. Sigue así. Solté full heal y no me pegó a mí. Ahora sí ya. Estaban obligados a hacer esa madre. Si le pegamos, tienen muy buenos güeyes que pueden robar. Ya se rindieron. No, es que pegarle esa madre, flipar esa madre contra esos güeyes, con los monos que tenemos. Güey, Garchomp no tiene un smite. La lechuga no, nomás tiene la ulti y tampoco están fuertes. Güeyes tenían a la ardilla, tenían al pinche... A la madre está el Dodrio, güey. Tenían un pinche golpe de... Ah, no, tenía chupada. Pues, entre la ardilla y el Dodrio a mí me daba miedo pegarle esa madre. Entre la pura ardilla y el Dodrio ya era un pinche problema. Era ardilla y el Dodrio. Pikachu no tanto, fíjense. A lo mejor me sentí muy paranoico, pero nada, sí, al menos yo dije en él. Yo no me sentí con la confianza de pegarle esa madre. Y lo hicimos mejor defenderlo. Tazos de Charizard, Oli. A ver, se los muestro. Pues son... Siempre los había puesto. Los mismos, no se los he cambiado, güey. Fue una gran batalla de sí, la neta sí. El Venom jugándola chido, ¿eh? El Venom haciendo su chamba bien. Ahí están los daños. Ese, el Meat Lumi jugó chingón, güey. 114,000 de daño. El Meat Lumi jugó chingón, güey. Ese vato sí sabe qué pedo, ¿eh? Güey, se fijan, gente, que la banda que juega bien no trolea seguido, güey. O sea, que es raro verlos trolear. Ahí está, güey. Ahí está la banda. La banda se la rifa y yo no los flameo, güey.
Oli, ¿cómo se llama tu team en las regionales? Igual que el del año pasado, güey, The Most. A ver, ese vato repite esa lechuga. Jugó muy bien. Siento que troleé un poco al inicio. Fue el mamut. Un poquito, Master, pero todo bien, todo bien. Les dimos la vuelta. Ese equipo vendía muy feo. Muy feo lo reguiáis. Pero cabrón, güey. Ay, güey. Los vendía. Por si quiere jugar ese men, juega chido. Confi, es como mi amigo Ernesto. Se trepa en lo que sea. Mi amigo, el Ranger Rojo. El Ranger Rojo. ¿De qué regionales tanto hablan? Pues el torneo nacional, Master. En Discord del torneo dice que el movimiento de sombra viene a Sebulai está baneado. Y si lo eliges, estás. Estrellas, papá. Perderás automáticamente a la verga. Gracias por las 15 estrellas. Juega Wiggly, Oli. Va, pongo Wiggly. Si me dejan support, en corto pongo Wiggly. ¿Ya probaste el Confi, Oli? Sí, todo el stream, el principio de este stream y el stream del stream pasado se trató de Confi. Ahorita ya quité la cuenta donde tengo Confi. Me piden las medallas de Charizard, se las voy a mostrar. Los tazos de Charizard se los voy a mostrar. Esos son los de mi Tiranitar y estos son los de Charizard. Eso es mi set de Charizard. Ahí lo tienen. Tómenle captura de pantalla. La idea es poquito ataque, pero que se mueva rápido el Charizard con el lanzallamas. Confi es como mi perro, no hace nada. A veces cuando estoy farmeando y se acerca un rival, ignora el farmeo y le pega al rival. ¿Cómo puedo cambiar que me pegue? Ah, te metes a configuración y presionas botón A para Pokémon de entrenador y B para Pokémon de farmeo. Confi está bien maleta, Master. ¿No les gustó Confi? A mí no se me hace tan malo. Cámara Lunita, ¿y tus chistes? Confi Chapulín. El Confi es bien chapulín, brinca de uno en otro, ¿Qué tal mi Blissey? Estuvo bien, la Blissey estuvo bien, mi pavo. La Blissey que jugó ahorita jugó bien chido. Wendy perdida. Estamos perdidas, ¿o qué pedo? Entró Zeus y Batman. Confi sí está bien feo. ¿Por qué se les hace feo Confi? A mí se me hace que está chido. A mí se me hace que está bien chido el Confi. ¿Cómo jugué? Soy el Rayquaza. Bien cabrón. El Confi, sin el Pokémon a acompañarte, no aguanta nada y no pega nada. Está medio malito. Güey, pues tienes que tener un compañero, güey. A huevo tienes que tener un compañero. Se trata de eso. Güey, se hace inmortal. ¿Qué más quieres? Mi Oli Moli. Opiniones de Confi. Está chido, pero yo digo que debería hacer un poco más de daño y tener al menos que Látigo sepa, suelte stun. O que cuando estés trepado en tu compañero pueda soltar básicos. Honestamente, le falta daño, güey. No hace daño esa madre. No hace nada de daño. Como no tengo nada que decir, voy a contar del 1 al 100. 1, 2, 0, 1, 0, 2. Wendy perdida, a ver qué hace Wendy perdida. No mames, Wendy, ya hay ADC. Wendy, ya hay ADC. Ya, va a jungla la Wendy. Maestro, ey, lechuga, no mames, lechuga top no se juega, güey. Lechuga vas abajo y el papelín va a jungla, güey. Maestro, Lumi, no mames, no me decepciones, güey. No me decepciones, la lechuga nunca se juega arriba. Ya está el Machamp y ya está el Snorlax, güey. El papelín que se va a jungla a la verga, güey. Anda perdida la Wendy. Papelín en ADC. No, porque, por dos cosas. Porque no está tan verga y porque ya está el Lumi, güey. Ya está el Lumi. ¿Listos? No hagan mamadas. Simplemente no hagan mamadas. Papelín es jungla y se acabó, güey. Vámonos, en corto.
lo robaste? Sí, a él se lo robó. Traen Charmander y niña en línea esos güeyes. ¡Qué ternura de pendeja! ¡Qué ternura de pendeja! Se lo robó el nuestro, ¿eh? No están robando nada esos güeyes. Papelín decidió ganquear abajo, a ver. Un corto. Buena. Vámonos. Puede venir el jungla y se nos complica la wea. Papelín está cumpliendo, ¿eh? Wendy no anda tan perdida, no sé cuándo mal. Nada más, arriba necesitamos que pongan chidos. Güey, el jungla de ellos está ahí arriba. El jungla de ellos está ahí insistiendo. Y abajo ya controlamos. ¿Aquí qué se hace? Ir a robarles directamente. Y me vio el Charmander, güey. Y mi compañero tragando mocos, güey. Era el 8, ya tiene que estar arriba. Me fueron a seguir esos dos güeyes. Me vio el Charmander de mamada. No, güey, la trolearon bien gacho. Le pueden a ir a un robo de jungla. Si, fíjense, si el Venusaur me hubiera seguido, güey. Si el Venusaur me hubiera seguido, ahorita estaremos robándonos toda la jungla de esos güeyes. Me estuneé demasiado. No le hace. No mames, el papelín se alineó, güey. El papelín se alineó. Amigos, para que no les pase eso, enséñense a jugar a los otros monos. Y el matchup no hace nada, güey. El Batman no hace ni verga, güey. El Batman no hace ni verga, güey. No mames, lo va a dejar anotar 30, güey. Le tumbaron la base en su cara, güey. Qué mal juega Batman, güey. Qué mal juega Batman, güey, a la verga, güey. Qué mal juega Batman. El jungla va a querer sacar ulti, a ver. ¿Qué pedo con el pinche Batman, güey? ¿Qué chingados anda haciendo ese cabrón? Ya ni base tenía, bájate a la verga, güey. Pinche Batman juega bien culero, güey. No, el Batman no sabe ni qué chingados, güey. No sabe ni qué chingados está jugando el güey. Me ultió. Me ultió ese güey. Y el Batman ni se dio cuenta, güey. Batman, nos van a tumbar todo top porque no juegas a pura verga, güey. El Batman siempre anda solo, pues sí. El caballero de la noche, güey. El pinche trolero, el trolero de la noche. El Charizard ya evolucionó antes que nosotros. Y era Charizard en línea. No mames, el papelín. ¡Corre, papelín! ¡Güey, gastó ulti para matar el papelín! ¡Qué tontería! ¡Ay, el Batman sí tiró paro, güey! Esa de Batman es una de mil, güey. ¡Güey, pobre papelín, güey! El papelín sabe jugar. Dicen. A ver, que se ponga verga. Ah, se atoró. Güey, el Venusaur está dejando anotar a la niña en su cara, güey. Y le tumbaron la base, qué verga. Ramazo, güey.
Ahí nomás quedaron, güey. Tres ultis y ahí nomás quedaron. Vamos perdiendo, güey. Batman no iba bien. Es abajo, amigos. Batman, pégales, güey. Ok, ese güey está solo, ¿eh? Ojo, el Chari está ahí. Muy acomedido el perro. Papelín, 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 te ayudo, te ayudo. Uy, buena, 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 buena. Se va a curar ese güey. Ah, me estuneó la... Ya está a punto de jalarlos de las greñas. Separémonos. El Batman en su pedo siempre a la verga, güey. El Batman en su pedo... Siempre, güey. Siempre. Y luego brincó al centro y tiene el farmeo de top para él solo aquí. No mames, el Batman, qué pedo. Batman abajo, güey. Batman es abajo. Pinche Batman, güey. No mames con Batman, güey. Gastó ulti antes de zap. No, eso lo hubieras quedado para escapar, güey. Aunque ese sí es cierto, el Dragapult. No, el papelín ni fue, güey. Papelín B, güey. No, así les tiras el paro con una flecha, papelín. Ay, güey. Son bien envidiosos, güey. Y empezando por el pinche Batman, güey. No hay nadie, es aquí o a evitar el flip. Puta, no alcancé a jalarlo, güey. Papelín no, güey. Papelín no. Están todos vivos. Papelín no. Papelín no. No, papelín. Te lo van a robar. Le valió verga. No, güey. Papelín no. No era así, güey. Pero bueno, al menos nos dio un poco de tiempo. Vamos perdiendo, ¿eh? Mientras el Dragapult no vaya, todo está bien. Tengo que ultiar a la Garde y matarla. Vamos a juntarme a mis... Ignórense, güey. El Batman no hace nada porque solo sale de noche. Mataron al papelín, le estoy diciendo. Va a municipales, Oli. Ah, no trae flecha. Ah, con razón, güey. Saluditos, mi José Coan. No, pues aquí. El Batman sacó los guiones. No, el Batman no juega nada, güey. El Batman tiene que practicar. Tiene que practicar un chingo el Batman, güey. Un chingo, güey. La neta, un chingo. Le hace falta un montón, pero un montón de práctica, güey. 62,000 de daño, pero la neta es que el vato no tenía buen macro, güey. Nomás porque, pues, este equipo la estaba cagando, pero no tenía buen macro, güey. El antojo que traía bien a Maruchan. 15 estrellas, papá. Perfecto. Muchas gracias. Fíjense que la lechuga la partida pasada la jugó muy bien y esta partida no jugó bien. Y la Wendy perdida... La Wendy también muy mal. El daño es muy poco para hacer un papelín. El daño es muy poco para hacer un papelín. La neta. La mera neta, güey. Y fue MVP. El MVP, pues ya saben, lo regalan. Pero sí, tienen que practicar su macro, Masters. Vean el mapa. Santos batitroleos, Batman. Sí, se mamó con los batitroleos ese güey. A ver... Vamos a poner una invitación. Y nos vamos a echar esta partidita. Ese, mi Javi Durán. Masters, para que se valga repetir en este momento, dejen su like. Dejen su like para que se valga repetir. Creo que Batman jugó. Yo creo que Batman jugó bien. No, güey, no bajó. Y le robaron todo en top al vato. Trae nivel 4. Jugó bien al final. Jugó bien al final. Pero al principio no. Bueno, pero al mero final, güey. Al puro purititito final, güey. Es que el vato no veía las rotaciones.
Confies como mi amigo Ernesto Rale, se trepa en lo que sea, mi amigo compa el Ranger Rojo. Ese comentario ya lo leí varias veces. A ver, el Lucaro que se ponga verga, porque ese es trolea. Ese Manuel Flores, un saludito, Master. Oli, flamear papelín, jugó con hoja. No, pues deja tú que juegue con hoja, pero que se meta y haga más daño. Explicación de breve nuestra civilización al espacio en búsqueda de vida extraterrestre. Las mejores mentes del planeta tratan de descifrarla por años para que los gobiernos lo logran. El lago se la manguiare. Era troll que esa partida lo primero quería, pero que no, que no estaba. Oli, flameame, voy con todo, ella. Oli, vas a transmitir las regionales hasta que pierda. Y como no hemos entrenado y nunca practicamos, es probable que no ganemos mucho, no avancemos mucho. La verdad, no entrenamos como equipo, güey. Vamos así con lo que tenemos, ¿eh? Alguien no le dio, güey. Pero transmitirlas no creo. ¿Quiénes serán los de The Most TV, Soli? Es Blue, Yona, Paprika y Eduardo. Ah, se llaman. ¿El Paiseta no es de tu team? No sé quién sea Paiseta. Entró el Lives. Pero, bueno. Faltan likes para que se van a repetir, pero ya para que se llene ya les dejo a Lives. El Lives por creo que no ha jugado. Pero faltan likes, Master. Faltan 25 likes y se vale repetua. ¿Acaso entra Cucu en las regionales? Ahora es Super Saiyan Blue. El Cucu que se fue a Estados Unidos, dice. El Payán. No, el Payán no. Él tiene su team, ¿no? Él tiene su propio equipo. All in Scream con los Nae. Pero ya al rato. El pedo, güey, es que la gente con la que estoy en equipo, pues están haciendo sus cosas, güey. Por eso nunca entrenamos, pero siempre están haciendo otras cosas. Entró y salió el Ives. Mete a Ariliño y seguro ganas. No, Ariliño es la arma secreta. Mina, te acuerdas por el like. Gracias por el like. Vamos a ver qué agarran. El Seiya quiere ir comfy. A ver, yo voy tirando, pues. ¿El Lucario le tocó ir jungla o qué pedo? Nadie va a ir jungla, güey, no mamen. ¿Quién va a ir jungla? Ay, no, entonces... La idea era que el confi con el tirano, güey. Ya trolearon a esos cabrones, güey. Ya trolearon a esos cabrones, güey. Ya troleó el Lucario, güey. Ay, alcanzó a cambiar. Vamos contra los Souls. A ver si les pongo. No, va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. Obviamente van comunicados. Miren, también traen un tirano, güey. Alcanzaron a hacerlo. Es muy probable que nos den una pinche putiza, güey. Esos güeyes. Pero a ver qué tal. No mames, el Ives ya me troleó. Güey. Baur Shifu y Tirano. Creo que voy a enfrentar a otro Tirano. Pero yo llegué antes que ellos. Ives sí corrió. No la puedes agarrar, güey. Me alcanzó a chingar ese, güey. El jungla no lo nerfearon, ¿verdad? Lo malo es que su pupi sí subió.
No, es morder y correr aquí. No, no le di. Va a querer robar y se va a desaparecer y así. ¡Nos fuimos! Seiya jungla la está troleando bien culero, ¿eh? Seiya jungla, güey. Está valiendo verga bien feo. Maestro David, ahorita le leo las estrellitas. ¿Algún consejo para jugar con randoms? Estoy... No juegues con randoms. El consejo para no jugar con randoms es no jugar con... Para eso es no juegues con randoms, güey. Los randoms hacen puras pinches mamadas, güey. Con randoms. Oye, juega, pues juega meta, güey. Muy buena donación, papá. Juega meta, juega Pokémon meta, Pokémon que estén buenos. Juega Pokémon rotos, güey. Pues es que los trolls van a ser trolls siempre, güey. O sea, tú no dependes de gente bien pendeja, así que pues qué te puedo decir, güey. Ah, si Lucario ni siquiera atacó, güey. Buena silla, buena, güey. Es un chifo fluido, eh. Cámara. Uy, güey. No, córrele esa madre. Córrele esa madre, no, córrele esa madre. No peleen, no peleen, no peleen. Ganamos esa batalla de milagro, güey. Ahí el Eury se apendejó bien duro, no mames. Bueno, es que podía hacer, trae a la Blissey, güey. Ya traen tirano a esos güeyes. La verga. Ese movimiento del mismo ya no me gusta, güey. Está bien pirata. ¡Puta madre! ¡Sí me ganó! Era la última rápido. Pero bueno, uno por uno. ¡No, ya! Ya valió verga ahí. Ya valió verga ahí. Güey, se están rifando, ¿eh? Es un equipo completo. Están comunicados. Están jugando a todos esos güeyes. Ese es un equipo de las regionales, que va a aparecer ahí. No mames. Esa ulti estuvo buena, güey. Mi ulti fue muy mala, cabrón. Güey, el Seiya se la está rifando bien chido ya, güey. Aquí el pedo es que no estamos matando y nos están chingando. No estamos farmeando tampoco. Buenísima. Ese güey esquiva
Los escudos ya se están pasando de verga, güey. Íbamos bien, pero las peleas ya han sido malas. Esa base ha sido muy, muy larga, güey. No hemos farmeado. Aquí les voy a decir el problema, amigos. Esa batalla de hace rato la tuvimos que haber vendido. Y les voy a explicar por qué. Porque nos estamos quedando bajos de experiencia. Ellos han matado más que nosotros. Por lo tanto, traen mejor experiencia que nosotros. Corro directo a la base. Arriba a lo mejor nos van a quedarse esa madre. Suéltalo primero. ¿Qué traen la base ahí? El Urshifu anda muy molesto. El Urshifu ahorita se rompió, ¿eh? El Urshifu ahorita se rompió. Está muy chido. Es el pedo. Ellos han matado más que nosotros. Y no tenemos experiencia. Era vender la batalla desde antes. Desde mucho antes. Aparte, han estado haciendo más que nosotros, güey. La del Fox está haciendo más daño que nuestros Espion. Digo, Silvion, es Silvion, ¿verdad? Van a hacerse el objetivo abajo y ya valió verga. La teamfight final tiene que ser muy buena, ¿eh? Ojo. ¿Les van a ir a intentar robar? No, va a ser muy difícil. Seiya se va a regresar. Si matan a Seiya va a ser muy malo, ¿eh? ¡Recta final! ¡A por todas! Están abajo. A menos de que me tope el tirano acá arriba. Uy, es otro peor. Buena posición de ese güey. Pero bueno. Me comieron esos güeyes. No, pues muy mal, güey. No, pues muy mal, güey. En mid íbamos todavía bien, güey. Esta pinche pelea aquí fue tóxica para nosotros. No la tuvimos que haber peleado tanto, güey. Al Lucario le quedó grande la partida, güey. Al Lucario le quedó muy grande la partida. No hacía daño a ese güey. Al Lucario le quedó algo grande la partida, honestamente, güey. Lucario, la neta, pues no, güey. Fue comida de ese güey. El Lucario fue comida de ese güey. El Ives se quedó parado. No, Ives, no te quedes parado. Ives, no te quedes parado, güey. Ives, juega. Me encabrona que hagan esa mamada. Tú juega, güey. Tú juega. Ah, puta madre. A Lucario le quedó grande la partida, güey. Trae nivel 12. Ni siquiera se regresó cuando tenía que regresarse. No atrapó a nadie. Es que su ulti, pues no ayuda a nada. A Lucario le quedó grande la partida, güey. Honestamente, Lucario se notó luego que le faltó. A Lucario le faltó un chingo, güey. Un chingo, güey. Tiraniter se está viendo más, Oli. Más o menos. Más o menos, sí. No, güey. A Lucario le quedó grandísimo la partida. Enorme, güey. Monumentalmente grande, güey. El Silvio en el Grinia no gasta el ulti en el Rayquaza. Lo hizo bien, güey. Lo hizo bien el vato este. ¿Cómo se llama? Lo hizo bien este vato. El Seiya lo hizo bien, güey. 74,000 daños. Este cabrón fue el que se pasó de verga, güey. Pinche partida, güey. Lucario, vete a la verga, güey. Lucario, vete a la verga, güey. Nos dimos un pinche tiro de 7 minutos. Nos dimos un tiro de 7 minutos, culero. Y tienes 36,000 de daño, güey. Nos dimos un tiro de 7 minutos, cabrón. Y tienes 36,000 de daño, cabrón. 87,000. Pinches vergas recibidas. No mames, güey. Lucario, tú nomás entras a trolear. Cualquier, güey. Cualquier otro pinche DC que no haya sido Lucario, hubiéramos hecho una batalla digna con esos güeyes.
No mames, ve la otra DC, 121 mil, 133 mil. Por eso nos doblaron las manitas, güey. Nos doblaron las manitas, güey. Que casi te alcanza. La Blizzy casi te alcanza, cabrón. Ponte a jugar, Lucaro. Estás baneado, güey. Estás baneado a la verga, güey. Estás baneado a la verga, güey. La neta, men. La neta. El mismo, pues más o menos, güey. Pero. No, el mismo también troleó, güey. No, el Lucaro, güey. Fue Lucaro el que no hizo nada, güey. No mames. Pinche Lucaro, sales caro, cabrón. No haces nada, güey. No mames, hasta el Jupa del otro equipo hizo más daño que tú, güey. No mames. El Mimo y Lucaro tienen que practicar. Ahí en las estadísticas se ve, güey. No mames, el Lucaro no hizo nada. El inicio se notó que estaban muy comunicados. Abajo después de ganar y pasó, se pesó mucho de la pelea de abajo. Pesó muchísimo, pero Lucaro no hace nada, güey. El Lucaro no hace nada, güey. No hace nada. Lo noté, güey. Esos Soul andan en racha. No importa, güey. Si les estábamos dando chido. Hasta que pudimos. El Seiya lo hizo bien, güey. Holy House, te acaban de hacer una excelente donación. Gracias por las 115 estrellas, Master. No, Master. La idea era el Confi, pero pues puso el Mimo. No sé qué me da. No pasa nada, no pasa nada. El Lucario sí troló bien culero, güey. 36 mil daños, güey. Una pinche partida donde la pelea duró 7 minutos, Lucario. Ten poquita pinche vergüenza, güey. Ten poquita vergüenza, Master. No puedes hacer 36 mil de daño en una puta partida, güey, que hay una batalla que dura todo ese tiempo, men. No puedes, güey, simplemente no puedes, cabrón. No haces nada, güey. ¿Qué se te llevaba el güey? El pinche besito, ¿ah? Me va el besito, güey. A este men le falta mucho sacar espuma por la boca. Claro que no, güey. Claro que no, no estoy... No, no estoy enojado, vato. ¿Qué chingos dice aquí, perro? A ver, ¿cómo se llama ese güey? Esaú. ¿Qué chingos dice aquí, güey? ¿Qué chingas dice aquí? ¿Sabes leer? Esaú no fue a la primaria, amigos. Esaú no fue a la primaria. Ponte el vato ese, güey. Control F. Esaú. Esaú Hernández. No, pero no es baneable su comentario. No es la 11. No es la 11. No, no es la 11. Solamente no conoce mi contenido. Y no fue a la primaria, porque no está leyendo que el Flameo es el show. No, no mamen. Tiraron las ultis antes de decir que te ganaron el auxiliar. Nada, se pasaron de verga, güey. Si es un niño porque tiene que estar jugando Pokémon Unite, no lo sé. Me traté de meter todo lo que pude, no andé en la pelea abajo. Es que, Jackie, ya no se juega con esa mamada del cordón. No cura ni madres, Jackie. No cura ni madres ese pinche cordón. Mira, Jackie, ¿cuánto curaste? 41 mil. Pues no es tan poquito, pero tampoco es mucho. No, el cordón ya no está jalando. El cordón ya no está jalando. Ese Miseus, ¿cómo estás? No, no lo voy a banear porque no dijo nada. No dijo nada baneable, güey. Solamente dijo que iba a echar espuma por la boca. Eso yo no lo veo mal. Nada, no lo veo mal. Oli, saluditos, mi Adrián. ¿Cómo te encuentras, Adrián? Pirela, saluditos. Pues bueno, fíjense que para haber jugado control, con dos troll. Bueno, Jackie no troleó como tal. Jackie no troleó. El que troleó fue el otro güey. Bueno, haber jugado con un troll. Haberle jugado así a los Soul estuvo fuerte, ¿eh? Estuvo fuerte. Básicamente fue un 900-0. ¿Qué tan mal fue esta? ¿Qué tan mal fue este partido? ¿Fue 900-0? Fue una batalla muy larga y la Silvio no hacía nada, güey. No metía daño, güey, no metía nada. También el Mimo troleó por ponerse set y no ayudarnos. Richard pidiéndome el set del Tiranitar. Porfa, güey, todos los streams me piden este set. Faltó su ulti de Lucaro en la teamfight. No, el Lucaro no jugó, amigos, el Lucaro no jugó ni verga. Lucaro no hizo nada, ni digan, es que no suelto la ulti. A ese vato ya no lo voy a dejar jugar. Siempre entra y trolea, güey. Tiene que practicar un chingo para que se dé. Era 918, 60 y algo. Ah, pero cero no, güey. Cero no. Arriba yo sí anoté. Yo sí anoté varias veces. Creo que fue el único que anotó a mi equipo, la verdad no vi. No, el Silvion recibió 90 mil de daño y no hizo daño. O sea, güey, es como que te metes. Es que es una pendejada. Por cada, güey, es que la pinche Silvion es una pendejada. Por cada 100 de daño que la Silvion hacía, recibía 300, güey. O sea, un puto tercio del daño de lo que recibe es lo que hace. Es un cabrón que no tiene ni puta idea cómo se juega esta madre, güey. Un tercio del daño de lo que él hacía.
un tercio de lo que él hacía era lo que era, no, un tercio de todo lo que el poquito que pueda meter recibía él, el otro pinche, los otros pinches dos tercios el vato, no mames, la neta. No, de hecho, un cuarto, güey. Un cuarto, ¿no? Ese es de Tyranitar, sí, ese es de Tyranitar Masters. Oli, muestra los tazos del Cinder. A ver, rápido los pongo, Master. Tómale captura de pantalla, porque corre y se va. Corre y se va. Vámonos a comer, Masters, ya. Ya me hicieron el... Esta es mi cuenta Smurf, amigos, no son set completos. Esta es mi cuenta Smurf, que me acuerdo. No están completos. Este está completo, pero el otro, el Tyranitar, no está completo. No está completo el set. Mejor no, no, mejor no lo copien el de Tirano, no está completo. Me falta Quagsire. Nah, el marcador final sí, sí, sí representa, Marco, sí representa. Me dio mucho coraje Lucario, güey. Qué feo que la gente entre y juegue tan mal. Qué feo, que yo les doy la confianza de jugar y todo eso y la gente entra a jugar tan mal. O sea, no mames, él pega uno y se deja pegar tres veces, qué pendejada, güey. Maestro Lucario, neta, enséñate a jugar un poquito más, güey, échale más ganas, yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes aprender a jugar mejor. No te lo digo en mala onda, pero tienes que aprender a jugar, güey. Tienes que aprender a jugar. ¿Qué opinas sobre los baneos de los Pokémon del torneo? Pues el Scizor no entendí. Pero bueno. Bueno, papus, yo ya me voy a comer. Lucario, ya. Nomás los lunes, Lucario, tú nomás juegas los lunes ya. Amigo, si entra Lucario, dígame para sacarlo. Vamos a hacerle host a algún streamer. Gracias a todos los que dejan su like, más. Si les gustó mi flameo, me apoyan mucho dejando un likecito. Tengo una tarde muy bonita. Al rato regreso. Al rato que se haga. Ay, qué calor. Al rato que se haga el cotorreo. Al rato nos damos un trillo por ahí. Espero se hayan divertido. No manches, maestro Mario Manuel. Mario Manuel, ¿qué está pasando? Antes de irme, Napa, por favor, dime. ¿De cuánto fue esa donación? Por favor, dime. ¿De cuánto fue esa donación? Son 1000 estrellas, Napa. ¡Wow! Se acaba de rifar. ¡Qué rifado, mi master! Muchas gracias, mi Mario. Muchas gracias, master. Muchas, muchas gracias. Justo al final, master. Gracias por las 1000 estrellas, masters. Muchas gracias. Dejen like al stream, pero antes que nada las estrellas de mi maestro Mario. Arigato, Simon, master. ¡Ay, la vergüenza que nos pararon los souls! Nos robaron hasta el alma esos güeyes. La neta, sí nos dieron una putiza, pero pues, ¿qué les puedo decir? El vato ese, no, nuestro compita ese no... No metió ni las manos, güey, el Sylveon. Tiene que practicar ese, güey. Yo hice lo que pude, pero pues no pude hacer más. ¿A quién voy a hostear? Ando viendo a quién hostear, compas. Vamos a hostear a Lirka MX. Ahí se ven, otras dos. No, tengo hambre, maestro Julián. Al rato regreso, güey. Es temprana. Son las 8, regreso a las 10. Nos damos un tiro al rato. Oli, ¿crees que el set de básicos sea Duraludon? Definitivamente, yo lo uso con Duraludon. El set de básicos yo lo uso con Duraludon. Bueno, ahí se los pongo y yo me despido. Tómale captura de pantalla, señores, porque ahí se va. Una, dos, captura, captura, captura. Tres. Silencio. Pusieron. Vamos todos con Oli House. Unas buenas partidas con Iger Smash. Y tu nivel de Mario Maker intentará pasar. Habrá retas en Smash. En Mario Kart tú podrás correr. Y en Splatoon Oli podrás matar. Porque yo no unas batallas verás. Y sonrisas no podrán faltar. Y en el Splash sin precedentes se verá marcar. Es tu sol y caos. Entre ti se va a vencer. Con palos, despes y cubos. Va mega cabe a trolear. Es tu sol y caos. A la oliraz amarás. Con Oli y los veteros hecho a vida, en peligro estará. Usa Tetris, usa los japos, siempre va a desafiar. Con un poderosísimo T-Spin, la victoria siempre logrará alcanzar. Esto es Oli.